El candidato a la alcaldía provincial de Trujillo, Isidro Pretel, con su escoba en mano, decidió acudir a realizar una campaña de limpieza en los exteriores del mercado Lermelinda, asegurando que de llegar al sillón municipal, estos puntos críticos desaparecerán y estos desperdicios serían utilizados para abono orgánico. Acaban de arrojar más basura, pero fíjate, esto de acá son residuos orgánicos, que nosotros lo vamos a procesar, vamos a poner una planta piloto de procesamiento para abono orgánico. ¿Por qué? Con ese abono orgánico vamos a recuperar los parques y jardines, vamos a apoyar el desarrollo de la agricultura familiar y finalmente también va a ser de un apoyo para los pequeños agricultores a un bajo precio. Además, indicó que pondrán recolectores especiales para que los comerciantes depositen su basura en ellos. Ya no vas a encontrar esto, vas a encontrar un recolector especial. Vamos a estimular al comerciante que pone la basura en su lugar. Y aquí queremos hacer el centro piloto. Vamos a poner como experiencia 3 recolectores aquí en Lermelinda como centro piloto. Luego lo hacemos en el mayorista y luego en Chicago. Pero tomando en cuenta la falta de concientización de los ciudadanos, el postulante aseguró que los esfuerzos también estarán centrados en campañas educativas. Este gobierno nos ha dejado sin educación para los niños, nos ha dejado sin cultura, y un pueblo sin cultura, mire lo que tenemos. ¿Dónde está el arte? ¿Dónde está la música? ¿Dónde está nuestro ballet que nos quitaron, nos han quitado nuestra cultura? La educación, el CEDPRO para los jóvenes, para capacitarlos, y el CEBA. Pero miren, vamos a hacer una campaña de educación de agricultura familiar. Y sobre todo, fíjate, qué bonito se va a ver limpio después. Este es el antes y el después. Mira, son ciudadanos, vecinos que se han unido a la escoba para limpiar en forma desinteresada. Al igual que el resto de la ciudadanía, Isidro Pretel también lamentó el daño que generen la salud de estos focos infecciosos.